Buenos días, profesor. ¿Se escucha bien el audio, chicos? Sí. Excelente. Pues como ven, hoy entramos por Zoom. Hubo por ahí un pequeño detalle, muy pequeño. Estábamos entrando por Meet, pero ¿qué creen? El primero que entraba a la sala, a esa persona se le atribuía el video. Entonces yo al momento de descargarlo, pues no me dejaba. Porque la persona que había entrado primero que yo es la persona que se le asigna el video. Pero bueno, aquí no va a haber ningún problema. Aquí vamos a trabajar. Obviamente van a ser 40 minutos de clase. Son 3 sesiones. La próxima semana es el examen, chicos. ¿Ok? Ok, maestro. Por ahí les encargué una tarea. ¿Todos la hicieron? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Sí, maestro. Muy bien. Aquí estoy admitiendo a los que van entrando. Sí, para que no haya ningún problema. ¿Ok? Hoy vamos a ver en una de las sesiones lo del examen, ¿sale? Hoy vamos a ver que va a venir en el examen. El examen sí va a ser por Classroom, ¿ok? Vamos a ver. Todos están activados y los que se vayan conectando. Ok. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vista de galería. Ok, aquí está. Cambiar a pantalla. Ok, ¿todos me escuchan perfectamente? Sí. Sí, muy bien. Maestro, se escucha muy bien. Excelente. Oigan, chicos, buenos días a todos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a ver rapidito, o sea, la tarea que les encargué, acuérdense, todo va contando, todo es para bien de ustedes, todo es para ayudar con algún punto extra y tener una mejor calificación. ¿Ok? El examen va a ser opción múltiple. Sí, opción múltiple, 10 preguntas, nada del otro mundo, todo lo que hemos visto, sí, microeconomía, macroeconomía, activos, los pasivos, ahorita vamos a repasar un poquito, pero vamos a, déjenme seguir admitiendo a Juliana, a Luisa, a Josephine, a Noeli. ¿Quién más? María de Pilar, Alexia y Josephine. Ok, Adriel, a ver quién más. Bien, ahí va. Es que aquí tengo que admitirlos, si no, no entra. Ok, muy bien, chicos. A ver, vamos a empezar y voy a seguir aquí activando a sus compañeros. A ver, voy a empezar aquí a mi izquierda por Daniela. Chicos, cuando esté hablando alguien de sus compañeros, póngale mute a su micrófono para que no se distorsione. ¿Sale? Vamos a ver, Daniela. Dime una de las preguntas que les mandé ayer. Una sola nada más. Falta, es que son tres, ¿no? ¿Mande? Daniela Vélez, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Me puedes decir, tienes tu tarea? ¿Hiciste tu tarea? ¿Me la mandaste?
Sí, la mandé, pero a ver, es que no recuerdo las preguntas. ¿No te acuerdas? A ver, aquí las tengo. A ver, dime una. Sí las hiciste, ya me las mandaste, no hay problema. Dime una nada más. Dime una. Una. Que ahora faltan ojos. Siempre son tres para sellar. Pero bueno, ya sé. Gracias. Ay. Adelante, Daniela. Los elementos, ¿cuáles son los elementos? Sí, te escucho. Sí, ¿cuáles son los elementos? Aquí lo tengo, permítame. Aquí lo tengo, permítame, profesor. Yo te permito. Aquí siguen llegando, compañeros. Buenos días a todos, los que van entrando apenas. Ya, profesor. Adelante, ¿Cómo se administra el capital de trabajo? Ok, ¿cómo se administra? Bueno, yo lo que investigué es que la administración... ¿dónde está el mío? Se encamina, bueno, los conceptos circulantes de la empresa. Sí, por ejemplo, las cuentas por cobrar o los inventarios. ¿Sí? Ok. Sí. También le puse, por ejemplo, que se administra por administración de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. También digo, leí que la administración del efectivo es una de las tareas más importantes para administrar el capital de trabajo. Ok, excelente, Daniela. Yo voy a estar checando todos los trabajos y tareas. Esta es la última tarea. Ya el próximo sábado es el examen. Gracias, Daniela. Gracias. Voy contigo, Nadia. ¿Me escuchas, hija? Nadia Copto. Escucho, maestro. Buenos días. Dime una de las preguntas que les encargué. Una sola nada más. La de ¿qué pasa cuando el capital de trabajo disminuye? Algo así. ¿Qué pasa cuando... Sí. ¿Algo correcto? Así. ¿Qué pasa? ¿Qué Oye, crees que, pasa? Que cuando había mucho... yo entendí que como que mucho trabajador así, el capital bajaba y disminuía el trabajador, algo así. Es que ahorita sí me agarró de bajada, maestro. Ok, no te preocupes. Sí, buscaste la tarea que mandé, sí la mandaste por Classroom. Sí, la mandé. Ok. ¿Qué crees que pase? Va para todos. ¿Qué creen que pase si disminuye el capital de trabajo? ¿Qué pasó ahorita? Les voy a explicar yo. ¿Qué pasó ahorita desde abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre? ¿Qué pasó con la economía? ¿Se cayó? Se cayó todo el trabajo, maestro, debido a la pandemia. Así es, ¿sí? Y eso es derivado, o sea... Derivado a la enfermedad del COVID. Entonces, ¿disminuyó? ¿Por qué? Porque, pues, muchas empresas empezaron a cerrar, entonces, pues, muchos se fueron a su casa. Es correcto. Así es, disminuyó por completo. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Nadia. Mirna. Sí, gracias. ¿Me escuchas, Mirna? Buenos días. Buenos días, maestro. Sí, dígame. Adelante, mire, dime una de las 5 o 6 preguntas que les encargué. Una nada más. Correcto. La siguiente, de hecho, la número 2. ¿Cómo se forma el capital de una empresa? Ok, de acuerdo a lo que yo investigué, es el patrimonio capital social, que son los bienes con los que se forma el capital de la empresa. Es la EIRL, la Empresa Individual de la Responsabilidad Limitada. Es una clase de persona jurídica que se contribuye por una sola persona denominada empresario. El patrimonio tiene que estar conformado obligado.
obligatoriamente con los aportes del propietario. Está constituido inicialmente por los bienes que aporta quien la constituyó y es determinado por el titular. Esto pueden ser bienes, bienes dinerarios, efectivo, bienes dinerarios como muebles, maquinaria, equipo y bienes mixtos, que es el efectivo y los no dinerarios. Pues yo lo que entiendo es que el capital de una empresa es lo que conforma, pues ahora sí que toda la rentabilidad que genera esta a través de su actividad, tanto en efectivo como en bienes, ¿verdad? Desde inmuebles, materiales, tecnológicos. Es correcto. Muy bien. Muy bien, Mirna, gracias. ¿Ven cómo sí se van entendiendo los conceptos? Muy bien. Gracias, Mirna. Jennifer, ¿me escuchas, hija? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Te escucho. Dime una de las preguntas que les mandé. Una sola nada más. No importa que se repita, ¿verdad? Si le quieres repetir, o, ¿no? Y digo para que vayamos viendo las 6 o 5 que les mandé. O sea, pero no importa. Lo que yo quiero es que entiendan ustedes los conceptos. Si les queda alguna duda, me dicen para yo hacerles la aclaración. Pero no pasa nada si la repiten. Adelante. La 1, la de cómo se administra el capital de trabajo. Bueno, a lo que yo investigué, es que para administrar el capital de trabajo y tener una ganancia y evitar pérdidas, hay que seguir ciertos puntos, los cuales podrían ser saber negociar con los proveedores y los clientes, ¿verdad? Para así buscar el mejor, las formas de pago que más le convenga a la empresa. Así para aumentar el plazo o algún descuento por el pago, ¿verdad? Y para así, otro punto sería anticipar los pagos recibidos, ¿verdad? Para mantener una mayor cantidad de efectivo a la mano y pues para ir pagando las cuentas, ¿verdad? Otro punto sería hacer un préstamo, en dado caso si la empresa llegara a necesitar o si no tuviera garantías. Un punto importante sería que siempre hay que tener disciplina en cuestión en el, es aconsejable usar el capital de trabajo con el fin de cancelar gastos. Y otro sería tener las cuentas, los pasivos y los pasivos y activos, si no me equivoco, tenerlos claros, ¿verdad? Okay. Para llevar un buen control en la empresa. Un buen control y una buena administración. Acuérdate, sí. Acuérdense, y es para todos, la empresa debe de tener más activos y menos pasivos. ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí. Sí, es correcto. Todos los activos son todos los bienes que pertenecen a la empresa. Y los pasivos son todas las deudas y obligaciones de la empresa. Sí, activo menos pasivo es igual a capital neto, a utilidad neta del ejercicio. Ok, gracias, Jennifer. Daniel Benavides, ¿me escuchas claro y conciso? Sí, profe, sí lo escucho. Adelante, Daniel. Dime una de las preguntas que les mandé, por favor. Y me la explicas. Una sola. ¿Cuáles son los elementos que se involucran para determinar el capital de trabajo? Para determinar el capital de trabajo neto, lo que tenemos que hacer es restar, más que nada, o tomar en cuenta los valores que son los activos, activos y pasivos, los cuales son, por ejemplo, la suma de los inventarios, la cartera, y de eso le tenemos que restar las cuentas que vamos a estar pagando por los créditos que hemos tomado o cosas así.
De esta manera tenemos que estarlos administrando o manejando para que no existan pérdidas o entremos en déficit dentro de la empresa. Es correcto. Debemos de tener una buena administración. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. Muy bien. Gracias, Daniel. Voy contigo, Vicky Barajas. Sí, profe. Vic Barajas. Ok, ¿eres Víctor? Sí. Ok, Víctor. Adelante, te escucho. Una de las preguntas que les mandé. ¿Me la explicas, de favor? Si tienes dudas, me dices. Igual, ¿qué pasa si se disminuye el capital de trabajo? Yo creo que lo que investigué fue que el capital de trabajo tiene relación directa con la incapacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de caja o efectivo de la empresa genera serie que se encarga de mantener o incrementar el capital de trabajo. Ahí tengo dudas, maestro, del flujo de caja con eso. ¿El flujo de caja? Sí. Sí, el flujo de caja son todas las entradas y todas las salidas, Víctor. ¿Sí? Okay. Es el flujo diario, el flujo de las ventas, de los ingresos. Eso es el flujo. ¿Sí? Flujo de efectivo. Acuérdense que el activo se le llama activo circulante. ¿Por qué creen? Porque da vuelta. ¿Sí? Va circulando. Esa es la... Por un ejemplo... Dime. Es un ejemplo como es lo que entra, por decir, yo trabajo, es lo que entra de material y lo que sale, ¿no, maestro? Es por decirlo, lo que entra, o sea, lo que entra en tu inventario, ¿sí? Ajá. Lo que sale de tu inventario. ¿Han escuchado hablar de las PEPs? Primeras entradas, primeras salidas. Sí, profe. Ok. Es algo similar, algo parecido, ¿no? Sí, sí. Todo eso deben ustedes de analizarlo, de tenerlo presente, ¿no? A mí me ha tocado dar muchas materias y sigo aprendiendo. Y yo les comparto a ustedes, a todos ustedes, que nunca dejen de aprender. Siempre hay algo por aprender. Siempre hay algo nuevo por descubrir, ¿sí? Entonces, sigamos buscando, o sea, llegar a la cima del éxito, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Ok, Víctor. Gracias, Víctor. Voy contigo, tocayo, Julio César. ¿Escuchas bien el audio, tocayo? Sí, profe. Te escucho, Julio. Le digo las dos. Sí, dime las dos, lo que quieras. ¿Cómo se forma el capital de una empresa? Bueno, yo encontré y a mi criterio también. El capital de una empresa se supone que es la suma de los bienes que posee la empresa, junto con las aportaciones de los socios. Y estas mismas pueden ser dinerarias y no dinerarias. Y en el balance se encuentran en el pasivo como parte de los fondos propios, pues, de la empresa. Ok. ¿Te quedó alguna duda del concepto ese que buscaste? ¿De esa pregunta? No, profe, todo bien, sí está claro. Perfecto. Ok, gracias, Julio. Adelante, Litsi. Maestro, yo quisiera que me respondiera una porque siento que no está bien. Igual se la voy a leer. Dímela y me dices qué dudas tienes. Dice, ¿cuáles son los elementos que involucran para determinar el capital de trabajo? Yo encontré que sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventario y por su tiempo, es estructura o divide como permanente o temporal. Y luego el capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo,
y el temporal es la cantidad de activos circulantes que varía con los requerimientos estacionales. Ya. Ok, ¿qué duda tienes? Quisiera saber si está bien o no. ¿Perdón? Quisiera saber si está bien o no. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. Es correcto. O sea, todo eso que dijiste influye. O sea, tú me dijiste los elementos que involucran para determinar el capital de trabajo. ¿Sí? Okay. Son los inventarios, son los activos, cuentas por cobrar. Sí, y lo que tienes planeado hacer a corto y mediano plazo. Ya no nos vayamos a largo plazo. ¿Sí? Corto y mediano plazo. Gracias. Ok. Gracias. Adelante, Sergio. Sergio Pérez. Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Buen día, te escucho perfectamente. Adelante. Una de las preguntas era, ¿qué incluye y qué representa el capital de trabajo? Bueno, como ya lo habíamos visto anteriormente, dice, el capital del trabajo es necesario para que una empresa pueda funcionar. Dice, por tal sentido, implica todos los gastos operativos. Hay que tener en cuenta que toda empresa necesita ciertos insumos para su labor, entre los cuales podemos mencionar lo que es la materia prima, el pago de la mano de obra, los activos fijos, todos los mantenimientos, la publicidad, todo lo que se utiliza como papelería, estos están considerados como un capital necesario para que la empresa pueda funcionar. Dentro de lo que investigaba también mencionaba que estos recursos tienen una característica muy particular, ya que deben de estar siempre disponibles a corto plazo. Dice, no resulta de utilidad que estén disponibles en un tiempo demasiado prolongado. De nada sirve tener el capital a largo plazo, ya que hay que tener en cuenta que los gastos operativos deben cubrirse de una manera rápida. Estar siempre disponibles para que el funcionamiento de la empresa sea constante. Por lo tanto, quienes administran una determinada compañía deben de apartar el dinero del capital para que tenga mucha liquidez. Lo que mencionamos hace rato, una buena administración. Ok. Muy bien. Veo que sí están... Este repaso nos ayuda en mucho para conocer más los conceptos, las definiciones de lo que estamos hablando, de lo que estamos llevando, que es administración de capital de trabajo. Obviamente, si lo administramos bien, nos lleva a cosas mejores. Si hay una mala administración, pues ¿qué pasa? Pues todo se viene abajo, ¿no? Sí, así de sencillo. ¿Sí? Ok, les comparto ahora las clases. Pues ya saben que son por Zoom. Ahorita que se acabe esta clase, les voy a mandar, no es un examen, no se espanten, ¿sí? Pero es el modo, les voy a mandar por Classroom un cuestionario y me van a poner, es de opción múltiple, me van a poner su nombre completo. Van a escoger la que dice nombre completo. ¿Para qué lo quiero? Para el pase de lista de todos ustedes. ¿Sí? Para eso lo quiero. Ahorita terminando esta sesión, se los voy a mandar. Me lo contestan. Ese formato, esa lista, se me va a un Excel y ahí aparecen el nombre de todos ustedes con la hora en que lo están haciendo. Es la misma aplicación que es para los exámenes, ¿sí? Si yo les pongo 10 preguntas de opción múltiple y ustedes contestan las 10, pues no les puedo poner un 11. ¿Están de acuerdo de calificación? Pero si tienen un 6, si me contestaron 6 y 4 mal y tienen participaciones, pues sube a 8, ¿no? O sea, y ya no reprueban. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahorita... Terminando yo esta sesión, se los voy a mandar. Ahí viene la hora, me lo contestan y eso va a ser el pase de lista de ustedes. Para maestro, mande. Pero eso va a ser, o sea, que lo hagamos hoy terminando las clases, ¿verdad? Porque, pues como vamos a estar en clase, o sea, sería después de las clases contestarle ese cuestionario, o sea, es para hoy. Es para hoy. Lo que yo quiero es tener una buena coordinación con ustedes, que ustedes me ayuden, porque créanme que estar
tomándole fotos y pasando lista, y hay quienes nada más me aparece, por ejemplo, el puro nombre. Entonces, puede haber varias o varios con el mismo nombre. Y para mí es más fácil, se me ocurrió hacer ese pequeño examen, esa pequeña evaluación de una pregunta con opción múltiple. Les puse A, poner fecha, les puse B, poner nombre, y inciso C, poner nombre completo. Ustedes van a elegir poner nombre completo. Así okay. va a ser el examen. Okay, así va a ser el examen. Entonces, lo comparto con ustedes para que me ayuden de esa manera. Hay 60 participantes, hay 60 alumnos. ¿Sí? Espero que continúen y terminemos los que estamos conectados. ¿Sí? Porque acuérdense que también las asistencias y participaciones, investigaciones, tareas y todo lo que ustedes me manden, cuenta para ustedes. Ya tienen puntos extras todos los que me mandaron su tarea. Así no les alcance a preguntar a todos. Yo voy a revisar en mi Classroom y ahí me aparece. Tarea entregada. Sigo recibiendo. No se imaginan cuántos WhatsApp recibo diariamente. No se imaginan. ¿Sí? Y hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se me ocurrió a mí el pase de lista. ¿Sí? Con ese examen de una pregunta, ustedes van a poner su nombre completo. ¿Cuánto se van a tardar en poner el nombre completo? ¿Cuánto les gusta? ¿6 segundos? ¿Sí? Por ejemplo, Julio Alberto Ruiz Cervantes. Me tardé 3 segundos. ¿Ok? Entonces, si me ayudan y lo hacen paralelamente a la clase, mucho que mejor. Porque me va a marcar el horario que estamos teniendo en la clase presencial. Perdón, en la clase virtual. Ya estoy hablando de presencial, ¿verdad? En la clase virtual. Entonces, de esa manera me van a ayudar. ¿Ok? Bueno, muy bien, chicos. A ver, Mayra, ¿me escuchas, Mayra? Sí. Bueno, ¿qué, Mayra? Mayra González. Sí. Adelante, Mayra, te escucho. Dime una de las preguntas que les mandé. Ah, bueno. Precisamente estaba teniendo duda con esta. De cómo se forma el capital de una empresa. Tengo dos respuestas. A ver, dime una. La primera, yo creo que ya la dijeron, o sea. Aquí. Espérame. Adelante. El capital social de una empresa supone la suma de los bienes que posee la empresa junto con la aportación de los socios. Estas aportaciones pueden ser dinerarias y no dinerarias. Y el balance se encuentra en el cultivo como parte de los fondos propios. Esa es una, pero tengo otra. A ver. La otra, bueno, en esta otra sí es la que tengo duda. Dice, para hacer una precisión de este tema, se debe distinguir la procedencia de los fondos y el capital en una empresa entre el propio y el ajeno o de terceros. Dice, el capital propio es el que fue deliberadamente acotado para la constitución de una empresa y que en el principio no tiene por qué ser reembolsado. El capital ajeno lo integran fondos prestados por elementos exteriores a la empresa, deudas de estas últimas y frente a los proveedores, etcétera. Y luego el otro, también es interesante la distinción entre capital fijo y capital circulante. El primero, como su nombre lo indica, es el que integra los recursos imperecederos o con un tiempo de vida relativamente largo como la maquinaria y equilibrio en general. Mientras que el segundo se consume totalmente en un solo periodo y está dentro del proceso productivo como los elementos agotables y agrícolas. Entonces no sé cuál de las dos
La primera que dijiste, acuérdate Ajá. que en una empresa puede haber 2, 3, 4, hasta 10 socios, ¿sí? Sí. Cada socio dice, yo voy a aportar el 10. Es un ejemplo, y es para todos, ¿eh? Es un ejemplo. Pero hay socios que aportan un 50%, Ajá. ¿sí? El mayor. Ese es el socio mayoritario. Mayoritario. Es el que tiene más poder sobre la empresa, ¿sí? Ajá. Lo primero que dijiste es lo más correcto, ¿sí? Todos los conceptos que vean, todos los conceptos que busquen, ¿sí? Como los elementos, como que pasa si disminuye el capital de trabajo, o sea, todo eso es relativo. Todo eso es llevar una buena administración de un capital de trabajo. ¿Ok? Tu primera respuesta es la más viable. O sea, todo lleva un fin a la buena respuesta sobre la pregunta que les hice, ¿no? Entonces, básate más en la primera, ¿sí? Esa es la más correcta. Ok, gracias, Mayra. Luis Héctor, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días. Buen día, Luis. Adelante, te escucho. Dime una de las preguntas que les mandé, por favor. En la primera, bueno, ya la contestaron. Okay. ¿Cómo se administra el capital de trabajo? Pues los principales activos circulantes, ya lo vimos, que se deben poner atención son lo que es la caja, los valores negociables y las inversiones, las cuentas por cobrar y el inventario. Sí, ya que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez, y se pueden ser las cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos, pero también encontré unos consejos que nos dan para una buena administración, y si los quisiera compartir. Por ejemplo, uno de ellos es controlar que en todos los procesos vinculados al efectivo funcionen de una forma eficaz. Por ejemplo, el circuito de pago de proveedores, el de cobranza a clientes, la política de stock de la empresa. Si esto está controlado, tendremos procesos de un ciclo operativo y un ciclo de efectivo pues, sano. ¿Sí? Un otro de los consejos que encontré es implementar un presupuesto financiero, así que cuente con una buena visibilidad, es decir, tener un objetivo claro y pues evitar cualquier cuello de botella que se plantee en los procesos vinculados con caja. O sea, todo debe estar sincronizado, o sea, para que haya un buen circulamiento de lo que es el efectivo en la empresa. Sí, otro de los consejos que pude ver es que debemos de fijarnos dentro de una empresa si tenemos bienes de uso ociosos, o sea, pues, ¿qué puede ser? Algún mueble que puede venderse o algún equipo que pueda rentarse o alquilarse para generar fondos adicionales para la empresa, ¿sí? Algo que va desechando, que ya no es servible. Las empresas pues, le dan ciertos años de uso a equipos o muebles o incluso carros y te los pueden vender a los mismos empleados a un bajo costo y así generan más ingresos. Y otro de los consejos que encontré fue que si contamos con vendedores dentro de nuestra empresa, hice es motivarlos con programas de estímulos, ¿sí? Concursos de ventas, puede ser concursos de cobranzas, hice para mejorar y tener más sano lo que es el flujo de efectivo dentro de la empresa. ¿Sí? Y pues otro puede ser, ya que tengas definidos bien los ciclos, todos los que mencionamos, hice que no afecte la zona de desgaste. Pues en la zona de escasez se refiere a los plazos y los riesgos de pago. Para acelerar que nuestros proveedores, acelerar el pago a nuestros proveedores con el objetivo de mayores descuentos financieros. Si yo les pago a tiempo a mis proveedores, pueden darme a lo mejor otras ofertas. Eso es lo que, algo de lo que encontré. Excelente, excelente tu comentario, Luis. Excelente tu respuesta. ¿Cuál fue esa pregunta, profe? ¿Mande? ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Cuál fue, Luis? La de cómo se administra el capital de trabajo. La primera. Ojo, chicos, lo que acaba de decir Luis, ¿sí? Es muy sabido. En una empresa grande,
las flotillas de carros que compran, ¿sí? Después de cierto uso, se los venden a sus trabajadores y esos autos los va pagando uno vía nómina, ¿sí? Otra de las cosas que dijiste, Luis, si mi chip me está funcionando bien, que creo que sí, es a ayudar al personal, ¿sí? Con cursos, con capacitaciones, con incentivos, con algún diploma, si así lo quieren ver. Yo trabajé, no sé si ya les comenté, yo fui gerente de Coppel, de Electra y de FAMSA. Y he aprendido muchas cosas, muchachos, muchas cosas. El manejar gente a tu cargo, el motivar a la gente a decirles, si hoy me contactas, me logras meter tantas tarjetas de crédito aquí a Bancoppel, te voy a dar un domingo adicional, aparte de tu día que tienes normal de descanso. ¿Y cómo creen que andaban los chamacos? Como el correcaminos, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que comentabas, Luis. Y es para todos, chicos. Nos quedan 5 minutos, a lo mejor menos, de la primera sesión. Se va muy rápido. Es muy activa, ¿no? Y aparte, nosotros como maestros, como enseñantes, como docentes, tenemos que hacerlo así, ¿no? Que ustedes vayan entendiendo. Porque yo puedo estar hablando cualquier cosa y van a decir, ese maestro, pues no sabe, ¿no? No enseña. No, digo, no seré el mejor maestro, pero sí me gusta enseñar, ¿sí? Y los comentarios que me han hecho, no dudo que de alguien o muchos de ustedes vaya a haber algún comentario bueno, positivo. He tenido esos buenos augurios donde me dicen, qué buen maestro es, perdón, usted se enseña esto y lo otro, sí entendimos. Y qué padre, ¿no? Qué bonito es saber que sí estoy enseñando, ¿no? Que sí me estoy explicando. Porque puedo estar hablando como Cantinflas, pero esa era su función, ¿sí? Esa era su función, hablar, y eso gustaban sus películas, ¿ok? Bien, voy a ver si me alcanza. Zuleima, ¿me escuchas, Zuleima? Por favor. Sí, profesor, lo escucho. Buenos días. Buenos días, Zuleima. Te escucho. Dime una de las preguntas que les encargué, por favor. Bueno, ¿qué pasa si se disminuye el capital de trabajo? Bueno, aquí lo que yo más o menos entendí fue que cuando no se administra con cuidado, pues las empresas pueden crecer y quedar sin efectivo. Aquí, al necesitar más capital de trabajo para cumplir todos los planes de expansión a lo que pueden generar en su estado. Por ejemplo, esto generalmente, digamos que ocurre cuando una compañía ha usado demasiado efectivo para pagar todo. En lugar de como financiar con suaves pagos y ponga pues dinero en efectivo disponible para otros usos. Y pues no sé, esto me imagino que conlleva como resultado la falta de capital y hace que esto muchas empresas fracasen. Aunque generen ganancias, pues aún así no llevan una buena administración y pues es cuando pues hay pérdidas y pues esto no hace más eficiente. Y pues no sé, es lo que yo más o menos ahí entendí. Oh, ok, Zuleima. Cuando no se lleva una buena administración, sí, cuando la empresa requiere de inyectarle dinero a base de un préstamo, si es que los socios no tienen, ¿sí? Tienen que acudir a una institución bancaria, solicitar un préstamo, pero ese préstamo lo tienen que solicitar a través de unos estados financieros. ¿Y cómo crees que deben de estar esos estados financieros? ¿Cómo se te ocurre? El contador debe de presentar unos estados financieros al banco para solicitar el crédito. ¿Cómo deben de estar esos estados financieros? Si no sabes, dime, yo te explico. Si alguien no sabe, yo se los explico.
La verdad, esa fue la pregunta que no entendí exactamente. Okay. Como ¿a qué precisamente se concentra? Ok. Te lo explico, Zuleima, y va para todos. Los estados financieros se tienen que mostrar con un capital contable después de quitar los pasivos. Primero los activos. ¿Cuántos activos tienes? ¿Qué pasivos debes? ¿Y cuánto tienes de capital? Ojo, lo que le queda de capital contable, el banco te dice, yo te voy a quitar de aquí un 30% porque no lo pueden quitar todo lo que ellos tengan como capital contable para efectos de que me puedas pagar un préstamo a corto, mediano o largo plazo. Así es como operan los estados financieros. Sí, tienen que estar sanos, tienen que tener utilidad, porque si no, jamás van a autorizar los analistas de crédito un préstamo, un crédito para la empresa. También se los digo, se los comparto. Trabajé en la banca nacional 23 años y conozco todos los procesos. Sí, entonces, todo eso es tener un balance, unos estados financieros sanos. ¿Ok, Zuleima? Zuleima, ¿me escuchaste? Sí, lo escucho. Ok, muy bien. A ver si alcanza Mirna. Hola, Mirna. Buenos días. Dime hola, maestro. Una de las preguntas que les mandé, por favor. A ver si alcanzamos. Ok, dice, ¿qué incluye y qué representa el capital de trabajo? Yo entendí que el capital de trabajo considera todos los recursos que requiere una empresa para poder operar en forma continua. Básicamente se habla de lo que comúnmente conocemos como el activo corriente. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir necesidades inmediatas y así evitar retrasos. Se compone por fondos para comprar inventario en algunos casos, se compone por el capital para el pago del personal, por las cantidades de dinero para los gastos fijos como pagos de servicio, agua, luz, teléfono, internet, en algunos casos también para el pago del local o espacio de la empresa, para cualquier cantidad que sea un pago que se realiza de manera periódica, sea semanal, mensual o quincenal. Y lo que yo entendí es verdad, es que para que un negocio funcione debe tener la capacidad de contar con esta cantidad para que se pueda reinvertir constantemente, ¿sí? Si contamos con el capital de trabajo de manera regular, incluso este se puede aumentar. De hecho, es lo óptimo, ¿verdad? Esto habla de una empresa con finanzas sanas y buena rentabilidad. Ok, Mirna, si una empresa, tú lo mencionaste, ¿sí? Sus finanzas, o sea, son sanas, son bien administradas, pues, ¿qué crees que pasa? Obviamente va a un aumento, negocio, va a seguir produciendo, va a seguir. Exactamente. ¿Sí? Así es. Ahorita todos sabemos que estos 6 meses han sido catastróficos, ¿sí? Caóticos y esperemos pues que esto se pueda normalizar muy pronto. Ya se pasó de los 40, no me ha mandado el aviso, porque luego me dice, te quedan 2 minutos para terminar. ¿Sí? Ahorita no me ha dicho, pero bueno, ok. Si no me dice, pues ahorita finalizamos, porque se tiene que grabar la videoconferencia. Ok, gracias, Mirna. Se había actualizado en minutos. Al contrario, maestro. Llevó un aviso acá que... Mande, Luis. Más tiempo. Llegó un aviso que le iba a dar más tiempo el Zoom. No sé qué le movió usted. Sí, sí lo vi. Sí lo vi. Obvio que sí lo vi. Felicidades, ¿no? Algo así por ahí decía. Sí. Ok, muy bien. Voy contigo, Eneida. Mande, profesor. Buen día. Buen día, Eneida. Dime una de las preguntas que les mandé, por favor. Pues puede ser esa misma, dice que incluye y que representa el capital de trabajo. Dice, ver, el capital, señora, de trabajo es la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o institución financiera pueda realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que
para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. El capital de trabajo muestra el equilibrio que tiene una empresa de activos y pasivos, o sea, las deudas o compromisos de pago, por ende mostrando si tiene suficiente para operar antes de que genere una ganancia en sí. De esta manera, se sabe si es necesario aumentar el capital para poder seguir haciendo su tarea como negocio. Este capital resulta indispensable para conocer el recurso de un negocio. En caso de que se requiera o se quiera realizar una inversión o un gasto importante o simplemente mejorar la administración de la compañía. Entonces, a lo que yo entiendo es que el capital de trabajo nos permite ver o analizar si tenemos los suficientes recursos para que la empresa siga operando. Con el paso del tiempo puedes determinar si tienes que inyectarle capital para que siga operando, como se dice, solicitar un préstamo o ahí podemos ver si está generando utilidades o no. O sea, si necesitamos más capital para que siga operando, pues quiere decir que a lo mejor no estamos administrando bien los recursos que tenemos y para que siga funcionando. Ok, Eneida, gracias. Es correcto. Una empresa bien administrada tiene una reserva de capital, así de sencillo. ¿Sí? ¿Para qué es esa reserva? Para solventar cualquier gasto, cualquier imprevisto, como ahora que pasó lo de la pandemia, a muchos los agarró desimprovisados, esa es la palabra, si estoy mal, corríjanme, ¿sí? No estaban, o sea, fue un imprevisto, ¿sí? Entonces, si no tenían una reserva, ¿qué pasó? O sea, se descapitalizaron, ¿sí? Y tuvieron que hacer otras actividades, o sea... Y muchas empresas tuvieron que cerrar. Muchas, demasiadas. 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 De hecho, y aquí... a lo mejor es que los gastos de la empresa, aunque no esté generando ventas, como quiera tenía los gastos, o sea, como quiera tuvo que haberle pagado a sus empleados, como quiera tuvo que haber pagado la luz, el agua, el teléfono. Entonces, si no tenías un suficiente capital... a lo mejor no pudieron sobrevivir. Por eso muchas empresas quebraron, porque la solvencia de capital no era la suficiente. Entonces, a lo mejor sí les permitió vivir un mes, dos meses, pero si no era lo suficientemente considerable, pues si tenía que estar pagando sueldos cada semana o cada quincena, pues no le fue suficiente. Así lo mismo con los gastos de operatividad, ¿verdad? Para comprar sus materias primas. Si no generaba las ventas suficientes, pues no les permitió salir a flote. Es correcto. ¿Y saben qué pasó aquí en las empresas de Liverpool? Cerraron. Mande. Y a sus empleados les seguían pagando. ¿Por qué creen? Porque pues tiene una reserva para soportar eso que no lo esperaban. Los empleados seguían ganando. Menos porque les pagaban un mínimo, porque Liverpool, Sears, ganan más en comisiones. ¿Sí? Me consta. Ajá. Me consta, profe, porque yo trabajo en Liverpool. Okay. Yo trabajo en Liverpool, pero gracias a Dios sí nos daban lo que era un sueldo. Así es. No, obviamente, lo que ganábamos a cuando comisionábamos, pero nunca nos mantuvieron en ceros, como en otras empresas. Es correcto. Obtuvimos nuestros vales de despensa, nos seguían pagando el sueldo base. Nunca, la verdad, nunca nos dejaron desamparados. Y pues, qué bueno, le digo, porque no a todos tuvieron esa oportunidad de que le siguieran pagando. No todos, Melissa. Y aún así, como quiera la empresa... Es correcto, no, Melissa. No todos tuvieron esa misma suerte que tuviste tú y todos tus compañeros de Liverpool. ¿Sí? Sí, así de sencillo. Claro. Yes. Oigan, así chicos. Chicos. ¿Dónde? Son las 10:50. Ya sé. Luis, por ahí nos regaló más tiempo Zoom. Sí. Vamos a
a pausar ahorita a las 10:50, a detener la grabación para que se grabe, y ahorita volvemos a entrar a las 11, es la siguiente, ¿sale? Así es. Son, okay, son 10 minutos y ahorita nos vemos. ¿Mande? ¿Le ponemos la asistencia en el chat de aquí o la mandamos a la plataforma? Háganla doblemente. Yo les voy a mandar un examen con una pregunta de opción múltiple, donde ustedes me van a poner su nombre completo. ¿Sí? Se lo va a reprobar. La pregunta dice poner su nombre completo. La opción A, poner fecha. Opción B, poner nombre. Y opción C, poner nombre completo. Esa es la que van a contestar. Y esa lista se va a quedar guardada en el Drive, en el Excel. Y de ahí yo voy a tomar las asistencias en el link que nos manda en dirección, ¿sale? Le vamos a poner donde dice nombre completo, ¿ah? Es correcto, nombre completo, ahí me lo van a poner. A ver si no se me olvida, profe, ¿vale? No se les va a olvidar, si no lo repruebo. Va a reprobar el examen. Acuérdenle porque se nos acaban los 10 minutos. Bueno, otro nos vemos, chicos. Gracias, maestro. Bye, chicos. Bye.